hoy. Cris, vaya triunfo, ¿eh? Bueno, fue un partido sufrido, para aprender que sirve de lección, que el fútbol nada está regalado, hay que pelear hasta el final. Y hoy el Real Madrid a lo mejor podía marcar más goles, pero Buffon ha estado bien, ellos han estado muy bien, Juve. Y bueno, yo pienso que somos justos vencedores, queríamos más oportunidades. Y el penalti, no entiendo por qué están contestando. Sí, porque está por detrás de Lucas y no entiendo, pero el fútbol es así. Tú lo has visto claro el penalti, ¿no? Hombre, se no hacía gol. Batia muchas veces ha dado patadas por detrás, ellos también. Es su juego, así que Real Madrid está muy contento y estamos en las semifinales. ¿No se te hicieron eternos esos minutos ahí delante del punto de penalti? ¿Cómo? ¿No se te hicieron eternos por la pérdida de tiempo, digamos? La verdad que sí, pero la pulsación aumentó un poquito, pero intenté tranquilizarme, sabía que era un penalti decisivo. Y gracias a Dios marqué y pasamos. Por hacer un poco de autocrítica, con el 0-3, ¿qué le pasó al equipo? ¿Qué le faltó? Bueno, puede pasar, si somos un juego de fútbol, todo puede pasar. No estuvimos bien, hay que admitirlo, que sirva de aprendizaje para el futuro. Y ahora por el título, ¿no? Bueno, paso a paso, semifinal ahora. Please like the video and subscribe my channel.